Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamando con cantos. El Señor es bueno, su misericordia siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Última semana del año litúrgico, después de Cristo Rey. 598. Anunciaron y la divina, que el cielo y la tierra calcina, los profetas del Señor. Por donde el juicio se veo, a la sabe justiciero del divino Redentor. La trompeta con sus sones llama a todas las naciones. Las convoca al tribunal, todos tiemblan por su suerte, al retornar de la muerte, para el juicio universal. Un libro se ha llevado, donde figura anotado, todo lo que hay que juzgar. Todo quedará patente, cuando en el trono se siente, el rey del juicio final. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a mí, Dios mío, y el ser de Dios, el Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios.
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba.
Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Y digámosle todos, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio.
Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, que la necesidad y de todo gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición de Dios y de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Pedimos la bendición para todos ustedes, hermanos, aquí presentes, por todas sus intenciones, su familia, su trabajo, sus actividades. Y de una manera especial, damos la bienvenida a esta peregrinación aquí presente del Club Deportivo Lomas Sporting, su peregrinación anual. Aquí nos da gusto recibirles con este ánimo, este fervor, esta expresión de su fe y amor a la Virgen de Guadalupe. Que les asista en su trabajo, ahí en sus actividades, en su casa, en su familia. También pedimos por todos los difuntos que están apuntados aquí en esta lista frente al altar, y de una manera particular pedimos por Socorro, Rosita, Marcelina, Arturo, Carlos, Sergio, Fidel, Gerardo, Mariana, Francisca, Víctor, Ezequiel, Agustín, Juan, Juan Carlos, Yadira, Ángela, Rafael. También el día de hoy, hermanos, tenemos en cuenta, tenemos presente el cumpleaños de dos hermanos del Venerable Cabildo. No están aquí presentes porque están atendiendo algunas tareas también, por Monseñor Diego Monroy y por Monseñor Fray Gabriel Chávez de la Mora, hermanos sacerdotes. Les mandamos un saludo y bendiciones de Dios, que les conceda muchos años. Así pues, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que enseñaste a tu Iglesia a cumplir todos tus celestiales mandamientos, en señal de amor a ti mismo y al prójimo, danos un espíritu de paz y de benevolencia, para que tu familia entera se consagre a ti de todo corazón y alcance la concordia por la pureza de intención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión.
Vi al Cordero en pie sobre el monte Sion y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oí era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira, y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Dichosas las limpias de corazón. Dichosas las limpias de corazón. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él edificó sobre los mares. Fue quien lo sentó sobre los ríos. Dichosos son los limpios de corazón. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Dichosos los limpios de corazón. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador dará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, el día de ayer celebramos y proclamamos solemnemente a Jesucristo, el Rey del universo, el Rey de la historia, del pasado, presente y futuro, el Rey de nuestra propia existencia. Y el día de hoy, el Evangelio y esta lectura es de la semana, la última semana del tiempo ordinario. Estos días nos plantea las lecturas considerar lo que implica para nosotros proclamar a Jesucristo Rey. Nos invita a revisar nuestra respuesta, nuestra vida, cuál es nuestra actitud ante Dios, ante el Señor Jesucristo, el Rey, ante el Todopoderoso. Así escuchamos en el Evangelio que Jesucristo pone como ejemplo a una pobre viuda que estaba ahí en el templo y echa en las alcancías sus únicas moneditas que le quedaban para subsistir. Y Jesús dice: aprendan de esa mujer a darlo todo, a darlo todo. Tengamos en cuenta, hermanos, cómo era la situación de esa mujer. Se trata de una viuda y pobre. Dos aspectos trágicos: ser viuda y ser pobre. Por principio de cuentas, en aquel tiempo la mujer no poseía mucha importancia social. Se trataba de una persona anónima, sin títulos, ni reconocimientos, nada, sin mérito alguno. En aquella época, las personas más necesitadas eran los huérfanos y las viudas. Representaban una clase social totalmente despojadas y sin derechos civiles. Las viudas quedaban desprotegidas, a merced de la caridad pública. Su condición era verdaderamente lamentable, extrema, dolorosa, carencia de familia, de parientes o hasta de amigos, carencia de recursos materiales para poder vivir con tranquilidad, carencia de todo. Y aún así, ella comparte lo poquito que tenía, pone su limosna en la alcancía del templo, dio, entregó algo, pero no cualquier cosa, dio su vida, su sustento, que es la vida, todo lo que tenía para subsistir. Por eso dice Jesucristo: aprendan de esa mujer. Aprendan de esa mujer. Esta mujer viuda y pobre entonces nos enseña dos cosas, hermanos, dos cosas importantes que hoy conviene resaltar. Primero, mantener un corazón limpio y generoso. Aún en la pobreza, aún en la propia carencia,
sí es posible dar, ayudar, compartir. Habrá otras personas todavía más necesitadas, sin duda. Habrá otros que tengan más sufrimiento, más dolor. Y esto nos enseña entonces a ser generosos para con Dios y para con el prójimo. E incluso hasta sacrificar aún aquello que nos parece necesario para la propia vida. Por eso dice Jesucristo en el Evangelio, no dar simplemente de lo que sobra, de lo que estorba, de lo que a mí no me hace falta. Ahí está, para los demás, para los pobres, ¿no? Y en segundo lugar, nos enseña el Evangelio, hermanos, a confiar siempre en Dios. Todos llegamos a pasar por situaciones difíciles en la vida, sin duda. Habrá momentos de enfermedad, de carestía, desempleo, la pérdida de un ser querido. Habrá problemas o calumnias o injusticias, etcétera. ¡Cuánta cosa dolorosa y tremenda! Y en muchos casos negativos, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? Miedo, angustia, agresión, revanchas, conflictos, pleitos, desconfianza ante la vida, desesperación, etc. Y en cambio, los seguidores de Jesucristo ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Ponemos toda nuestra confianza en Jesucristo, el Señor, el Rey del Universo. En los momentos más difíciles, hermanos, dolorosos o críticos de la vida, aprendamos a poner nuestra confianza en el Señor Dios Todopoderoso, no en las cosas materiales, no en las riquezas o el poder, no en la fama o el prestigio o las propias capacidades o cualidades puramente humanas. Confianza, confianza en el Señor. Y esto mismo es lo que nos dice la Santísima Virgen de Guadalupe, cuando se apareció aquí en el Tepeyac en el año 1531. La Virgen de Guadalupe viene para mostrarnos, como ella lo dice, para mostrarnos al verdadero Dios por quien se vive, al Señor Dios Todopoderoso, que nos ama y nos rescata del maligno. Para esto, ella pide que se le construyera una casita aquí en el Tepeyac, un templo para ser presente, para dar a conocer el amor de Dios misericordioso a todas las gentes, a todos sus hijos, y también para aliviar al pueblo de sus muchos males. Ella dice, allí, en esta casita, les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Qué palabras tan bellas e importantes ella menciona para todos nosotros. Ella menciona claramente los males que aquejan al mundo, el llanto, la tristeza, las penas, las miserias y dolores, como la situación de la mujer viuda en el Evangelio. Nuestra Madre de Guadalupe conoce y comprende el dolor de todos, y ella se identifica cercana con todas las personas en situación de sufrimiento y necesidad. Ella declara que ante los males del mundo siempre estará presente con su oído y su mirada maternal y poderosa, presente para proporcionar alivio, consuelo, paz, auxilio con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así pues, hermanos, en el Evangelio de hoy que escuchamos, en esta exaltación, aclamación a Jesucristo, el Rey del Universo, y aquí ante nuestra
Madre Santísima de Guadalupe, bajo su mirada y protección, nos invitan entonces a hacer el bien, a hacer el bien, a hacer obras buenas al prójimo en todo momento, no titubear, no poner excusa, no poner pretexto, hacer el bien. Y también nos invita a confiar siempre en el Señor nuestro Padre Dios y en nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que siempre están con nosotros todo el tiempo. Amén. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Y digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Carlos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que dirija y sostenga la labor de los que gobierna el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas. Oremos. Te rogamos, Señor, para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos. Te rogamos, Señor, para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, por los peregrinos del Club Deportivo Lomas Sporting, para que por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, Dios los ilumine en sus corazones y en sus mentes. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos nos renuevas conforme a tu imagen, dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas, para que en virtud de este sacrificio que te ofrecemos, nos concedas el don de la caridad y esperamos recibir de ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos con alegría diciendo juntos: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Ex Maria, Virgin.
de pie. Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa, en santa concordia, que poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos la que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.